Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en el cual vamos a hacer un poco de voleibol y algunos ejercicios para mantenernos en forma dentro de nuestra casa, ¿vale? Ahora, bien, bienvenidos y vamos a comenzar con algunos ejercicios de movilidad articular, ¿vale? Iniciaremos con ejercicios de movimiento de cabeza, arriba y abajo. Por favor, llamen a todos para activarnos un poco desde nuestra casa con el voleibol, ¿vale? Bien, mantengan ahí, movimiento de cabeza, arriba y abajo. Venga, ahí manténgalo. Manténgalo ahí y posterior a eso va a realizar movimientos laterales derecha e izquierda, ¿vale? Manténgalo ahí, ¿ok? Bien, manténgase, ahí manténgalo. ¿Vale? Posterior a eso, comenzaremos con un poco de movilidad en nuestros hombros, ¿ok? Bien, para eso tendremos el balón de voleibol al frente y aquí abajo, a la altura de nuestra pelvis, y haremos un movimiento de hombros, ¿vale? Al frente, aquí, ¿ok? Venga, manténgalo ahí. Eso, mantenga el movimiento, ¿vale? Bien, ahora vamos a mantener el movimiento hacia atrás, igual movimiento de hombros, aquí, hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás, manténgalo, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál será el siguiente movimiento? Vamos a elevar el balón y bajar, ¿ok? Elevaremos balón y bajaremos, puede ser una pelota, un globo o algún otro balón, ya sea de fútbol o de básquetbol. El punto es poder activarnos, o si no tuviera ningún balón, sin el movimiento, nada más ejecutando la silueta del movimiento. No hay problema que no tenga el objeto. Venga, manténgalo, excelente. Venga, manténgalo ahí. Manténgalo. Mantenga ahí el movimiento. Y alto ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a realizar? Vamos a realizar un movimiento lateral de derecha a izquierda. ¿Ok? Comenzaremos derecha, izquierda. Eso es, ya nos estamos activando un poco la movilidad articular. Es muy importante para cualquier inicio de alguna actividad física, antes de algún entrenamiento o de algunos movimientos que sabemos no son habituales en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Manténgalo ahí el movimiento. Excelente, mantenga. Llámenle a sus amigos, a su familia, a sus papás, tíos. A todos llámenles para activarlos, ¿vale? Bien, ahora va a colocar el balón de esta manera, atrás en su espalda baja, sosteniéndolo, y va a empezar a inclinar, ¿ok? La amplitud de los pies tiene que ser a la anchura de los hombros y comienza el movimiento, ¿vale? Manténgalo ahí, eso es, manténgalo, eso, venga, manténgalo ahí, mantenga ahí el movimiento, mantenga, eso. Bien, ahora lo que realizaremos será, con esta mano mantendremos el balón acá arriba y la otra hará un círculo, ¿vale? Hará un pequeño círculo aquí para la rotación, la circunducción del hombro, ¿ok? Aquí manténgalo. Eso, mantenga el balón acá arriba. Bien, mantenga. Excelente. Ahora vamos a cambiar. Vamos a tener el balón acá arriba y ahora va a ser el movimiento del otro brazo. Eso, circunducción del hombro. Aquí. Manténgalo. Excelente. Manténgalo. Los hombros y los codos son muy importantes para la práctica del voleibol, al igual que nuestras articulaciones de nuestra rodilla y de nuestros tobillos, ¿vale? Alto ahí, excelente. Muy bien, ahora vamos a mantener el balón acá arriba y vamos a comenzar a hacer amplitud lateral, ¿vale? Manténgalo acá arriba y la amplitud será lateral. Venga, si puede empezar a hacer una pequeña silueta del voleo, los que ya conocen un poco acerca del voleibol pueden mantenerla, ¿ok? Manténgalo aquí, laterales. Los que ya conozcan aquí el movimiento, la silueta o cómo tiene que ser la posición de las manos, hágalo. Quien no, manténgalo acá arriba, ¿vale? Mantenga alto ahí. Bien, es un poco cansado mantener esta postura por un determinado tiempo, normal, contracción de músculos, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a tener al frente nuestro balón y vamos a hacer patada atrás
y patada atrás, ¿vale? Espalda recta, patada atrás, patada atrás, ¿ok? Manténgalo ahí, el balón al frente, eso, manténgalo, eso, la patada tiene que ir hacia atrás. Me coloco en diferentes ángulos para que ustedes me puedan ver, diferentes perfiles, ¿vale? Manténgalo ahí, ¿ok? Bien hecho. Ahora, ¿qué es lo que realizaremos? Una amplitud a la anchura de nuestros hombros, brazos acá arriba, y flexionaremos y extenderemos nuestras rodillas, ¿ok? Flexión, extensión de rodillas, brazos acá arriba, mantenga ahí, flexión, extensión. Venga, manténgalo. Una buena amplitud a la anchura de nuestros hombros y manténgalo. Venga, manténgalo. Mantenga ahí, fuerza, excelente. Muy, muy bien. Eso es. Alto ahí, excelente. Ahora, ¿qué es lo que realizaremos? Vamos a tratar de tener nuestro balón pasando por atrás de nosotros en círculos, pero vamos a tratar de hacer puntas en lo que pasamos nuestro balón, por círculos en, sobre nuestra cintura. Eso es, manténgalo. Excelente, puntas, manténgalo. Excelente, vamos, ahí mantenga. Excelente, muy bien, manténgalo. Todos estos ejercicios son con una pelota o un balón, lo que usted tenga en casa y pueda ocupar. Y si no, también los puede hacer imitando el puro movimiento, ¿vale? No hay ninguna necesidad, todo lo puede conseguir ahí, hasta una pelota de papel, una bolita de papel o alguna pelota de esponja que tenga. Excelente, muy bien. Ahora, le explico. Ya hemos hecho nuestra movilidad articular. Le explico más o menos lo que necesitaremos. Como ya lo supieron, necesitaremos un balón, unos conos, un tapete y unos aros. En caso de no tener conos o aros, ponga unas pequeñas marcas en su piso y para los aros y para los conos puede colocar botellas de agua, algún topper, lo que usted desee para que pueda realizar las actividades. ¿Ok? Que sean objetos que sean un punto de referencia, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar primero? Vamos a colocar los aros. Usted puede poner unos calcetines o puede poner algunas marcas en su piso que al rato se quiten sin ningún problema. ¿Ok? Bien, colocaremos nuestros aros en diagonales. ¿Ok? Puede colocar aproximadamente 4 aros o hasta 5. ¿Vale? Lo que usted desee, pero tienen que ir en diagonales como se muestra en la silueta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a pasar de los aros derechos, de nuestro lado derecho, tocan con pie derecho, los aros de nuestro lado izquierdo, pie izquierdo. Aquí vamos a pasar por nuestros aros. ¡Ojo! ¿Cómo vamos a regresar? Vamos a regresar lateralmente haciendo un desplazamiento. ¿Ok? Lateral nada más. Entonces, pasamos nuestros aros, derecha, izquierda, y nos vamos lateralmente. Semiflexionar las rodillas y nos vamos con nuestros brazos aquí al frente. Ahora le explicaré por qué, ¿vale? Bien, vamos a repetir este ejercicio unas 6 veces aproximadamente. Venga, pasamos nuestros aros y regresamos. Eso es, una postura lateral. Eso es, de nuevo pasamos nuestros aros y mantenemos una postura lateral. Pasamos, excelente. Vamos, lateral y mantenemos la postura. Eso, pase por sus aros. Vaya contando cuántas pasadas lleva, ¿ok? Pasa los pies y ahora sí, postura lateral, excelente. Muy bien. Ahora van a decir que no hemos trabajado el otro lado. Ahora, para trabajar la otra parte, siempre nos desplazamos a la izquierda para trabajarlo. Nada, nos cambiamos de lado y comenzamos a pasar. ¿Ok? Y ahora sí, nos desplazamos lateralmente. Y otra vez, venga, pasamos y regresamos igual. Postura lateral. Vamos a pasar de nuevo y regresamos en una postura semiflexionada rodillas. Muy bien chicos, excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestras marcas de aros las vamos a juntar como si quisiéramos hacer un gusanito, ¿ok? Vamos a colocarlas en línea, ¿ok? En línea, si se dan cuenta quedan así los aros. ¿Y qué es lo que realizaremos? Vamos a realizar un salto derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. ¿Y cómo va a ser nuestro regreso? Nuestro regreso será de esta manera. Rápidamente, un pie al frente, desplazándose. ¿Ok? Va a ser derecho, izquierdo, derecho. Y me regreso desplazándome.
¿Ok? Puede ser por atrás, por un lado o por el otro lado de nuestros arms. ¿Ok? No hay ningún problema con ello, ¿vale? Venga, comenzamos. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y regresamos en posición. Postura semiflexionada, rodillas, brazos al frente. ¿Vale? Otra vez. Izquierdo, derecho, izquierdo. Y regresamos rápidamente. Desplácese lo más rápido posible. Eso es. Bastante, bastante bien. ¿Ok? Vamos a pasar 4 veces más. Manténgalo. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y vámonos para atrás. Desplácese para atrás. Excelente, muy bien. De nuevo, pasamos. Eso. Y nos vamos para atrás. Desplácese rápidamente. Eso es. Un desplazamiento rápido de un perfil que nos va a ayudar mucho para el voleibol. Y ahorita lo explico. Vale. Última vez que pasamos. Pasamos. Y otra vez. Atrás. Hacia atrás. Desplázase. Eso es. Muy bien. Ahora va la explicación del por qué desplazarnos lateralmente y hacia atrás. Cuando el balón de voleibol viene hacia nosotros, muchas veces el espacio y tiempo que tenemos es difícil de medir. Entonces, lo que realizamos es desplazamientos laterales hacia atrás y hacia enfrente. Siempre semiflexionadas las rodillas. Pero ojo, ¿por qué semiflexionadas? Se preguntarán. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir y dar el golpe bajo. ¿Quién nos va a ayudar con las rodillas semiflexionadas? Pues bueno, accionar más rápido para poder dar el golpe bajo. ¿Vale, chicos? Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio bastante, bastante sencillo. Vamos a ir saltando con nuestros dos pies. Saltamos con nuestros dos pies y vamos a regresar. Pero ahora regresamos de frente y hacemos una flexión de golpe bajo, ¿vale? Lo haré de este lado para acá y verán cómo trabajamos la flexión y el golpe bajo. No va a haber balón todavía, solo nuestras marquitas. En caso de no tener aros, ya saben, coloco unas marcas y ahí empieza a saltar. ¿Vale? Comenzamos, vamos. Saltitos, juntos, pies juntos. Me giro y me desplazo. Llego aquí y hago el golpe bajo. Excelente, muy bien, de nuevo. Saltitos, saltitos. Giro rápidamente, llego y hago el golpe bajo. Siempre, ocasionalmente, procure tener cualquiera de estas dos piernas, ya sea derecha o izquierda, al frente. Yo les recomendaría que fuera a la derecha siempre, ¿vale? Bien, vamos, saltitos. Manténgalo ahí, giro y hago el desplazamiento y al frente para el golpe bajo. Muy bien, ¿cómo vamos a dar una dirección de nuestro pase o hacia dónde vamos a dirigirlo? Con nuestros hombros, ¿ok? Con nuestros hombros vamos a hacer la dirección del pase. ¿Cómo se hace? Bueno, la única situación es dirigirla hacia donde queremos que nuestro balón vaya. Si quiere que vaya al lado izquierdo, lado derecho, haremos una flexión y guiaremos nuestro cuerpo hacia donde queremos que vaya el balón. En un momento que comencemos con los ejercicios de balón, se darán cuenta de esas situaciones, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué realizaremos? Colocaremos 2 aros juntos, 1, y colocaremos 2 aros juntos y 1, ¿ok? Aquí los vamos a colocar, ¿ok? Bien, lo colocaré un poco más atrás para que se vea, para notarlo. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar 2 derecho, 2 izquierdo, y de aquí nos vamos a salir y vamos a dar el pase hacia nuestro lado derecho. Flexionamos rodillas y subimos, ¿sale? Pero nuestros hombros van a dirigir el balón como si hubiera un balón imaginario. Dirigimos hacia nuestro lado derecho, ¿vale? Bien, comenzamos. 3, 2, 1, sale. 2, 1, 2, 1. Me coloco de un lado y dirijo lado derecho. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ir un lado derecho, un lado izquierdo, ¿vale? Venga, comenzamos. 2, 1, 2. Lado derecho, lado izquierdo y pase al lado derecho. Vamos ahora hacia el otro lado, ¿vale? 2, 1, 2, 1, me voy al lado derecho y el pase va hacia el lado izquierdo. Esta es una forma muy fácil de que todos comprendamos lo que necesitamos para dar un pase dirigido, ¿vale? 2, 1, 2, 1, me voy al lado izquierdo y el pase dirigido al lado derecho. Excelente. Vamos de nuevo. 2, 1, 2, 1, lado derecho y aquí flexiono y doy el pase. Excelente,
Excelente, chicos. Vamos por las últimas dos repeticiones, ¿vale? 2, 1, 2, 1. Me voy al lado izquierdo y doy pase. Excelente. Recuerda, importante, las piernas. De preferencia siempre pie derecho al frente. ¿Vale? Venga. 2, 1, 2, 1. Me voy al lado derecho, pierna al frente y dirijo. Se dan cuenta cómo mi propio perfil es el que va dirigiendo. Mi propia postura de los pies es el que dirige el pase. Pero ¿qué pasa cuando el balón viene de frente? Tengo que dirigirlo con los hombros. ¿Vale? Bien, hemos terminado un poco nuestro calentamiento. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora sí, ya. Entramos en lo que es el balón, algunos movimientos de voleo y, pues bueno, lo que vamos a trabajar ahora será el voleo, que es uno de los ejercicios fundamentales y uno de los de la técnica fundamental que se necesita para el voleibol. ¿Ok? Bien. Es prácticamente el que nos da tanto un pase como una acomodada, ¿ok? Y del que podemos tener un poco más de control, ¿vale? Entonces, bien, vamos a iniciar con un ejercicio bastante básico, que será agarrar nuestro balón desde el piso, y lo que vamos a hacer es agarrarlo, como si fueran unas pinzas, lo agarramos, subimos, cachamos, y otra vez, y agarramos, como si fueran pinzas, subimos y cachamos, ¿vale, chicos? Importantísimo, los 10 dedos de la mano apretando fuerte nuestro balón para que este pueda subir, ¿vale? Venga, manténgalo ahí, vamos a realizarlo 12 veces, ¿ok? Venga, flexiono de aquí y subiendo, ¿ok? No importa que esté uno ligeramente al frente del otro, ¿vale? Un pie ligeramente al frente del otro, ¿vale? De preferencia siempre coloque el pie derecho, normalmente la red está de este lado y nosotros voleamos en paralela a la red. Entonces el pie derecho al frente para que nos ayude, ¿vale? Bien, de nuevo comenzamos, pie derecho al frente y extendemos. Venga, vamos, 3, 4, bajamos de nuevo, agarre como si fueran unas pinzas, unas garras. 5, 6, venga, agarro. 7, venga, agarro, flexiono y extiendo. Se dan cuenta, rodillas y codos extendiéndose sincronizadamente. Venga. 9. Muy bien. 10. Vamos, 2 más. 11. Excelente. Y 12. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio ya más enfocado a la dirección de nuestro voleo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer será hacer un voleo y dejar que bote y me coloco abajo y me coloco abajo en posición de voleo, ¿vale? Hago el voleo, extiendo y lo coloco abajo de la pelota y subo el balón, ¿vale? De ese ejercicio lo vamos a trabajar aproximadamente 20 repeticiones, ¿ok? Explico. Igual, flexiono, dejo que caiga, bota y me coloco abajo y que sube el balón, ¿vale? Y otra vez, vamos ahí, flexiono, lanzo, me coloco abajo y sube el balón. Eso es, manténgalo ahí, ¿ok? Venga, flexiono, subo, me coloco abajo del balón y subiendo. Eso es, hay que flexionar bien las piernas. Es por eso que los jugadores y jugadoras de voleibol desarrollan mucha fuerza en las piernas, por la constante flexión y extensión de nuestra rodilla, ¿vale? Venga, flexiono y me voy a colocar abajo. Y otra vez, subiendo. Eso es, muy bien. De nuevo, comienzo, lanzo, me coloco abajo, subo balón. Excelente. Vamos de nuevo. Lanzo, venga, me coloco abajo, subo balón. Eso es. Llevamos aproximadamente 6 repeticiones. Lanzo, me voy, coloco abajo, subo balón. Eso es. Vamos de nuevo. Lanzo, eso es, me coloco abajo, subo balón. Excelente. Vamos, venga, lanzo, me coloco abajo, subo balón. Muy, muy bien. De nuevo, vamos, lanzo, me coloco abajo y subo balón. A la altura de nuestra frente, siempre colocarnos, que las manos estén a la altura de la frente para subir el balón, ¿vale? Venga, vamos por 2 más. Lanzo, venga, me coloco aquí abajo y subo el balón, ¿vale? Subiendo el balón. Venga, de nuevo. Lanzo y me coloco abajo
y subo balón. Excelente, siempre el toque con nuestros 10 dedos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a colocarnos en alguna pared que tengamos. En este caso yo tengo una muy grande. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar en esto? Vamos a lanzar nuestro balón con las manos y vamos a bolear dos y cachamos, ¿vale? Lanzamos, boleamos uno, dos y cachamos. ¿Ok? Importante, colocarse abajo, bolea uno, dos y cacha su balón. ¿Ok? Vamos de nuevo, lanzamos, uno, dos y cacha su balón, ¿vale? Venga, de nuevo, lanzamos, uno, dos, cacha su balón. ¿Se da cuenta cómo sincronizo? Brazos y rodillas. Brazos y rodillas, ¿sale? Manténgalo. Uno, dos y cacho balón, ¿ok? Si usted pudiera realizar varios ejercicios y varias repeticiones de este ejercicio, hágalo, ¿vale? Uno, dos, ¿vale? Yo hago dos nada más, pero ustedes pueden hacer tres o cuatro, hasta que el balón se les caiga, ¿ok? Sale. Colocamos. Uno, dos y cachamos. Bien hecho. Vamos por más repeticiones, chicos. Ahí. Uno, dos y cachamos. Sale, otra vez. Flexiono rodillas, subo y cacho. Vale, venga. Lance balón, flexiono rodillas, subo y cacho. Excelente, muy bien. Vamos ahí. Lance y suba y cacho. Excelente, muy bien. Mantenga, lance otra vez. Y flexiono, dos. Eso, cacho el balón. ¿Ok? Vamos de nuevo. Lanzamos. Uno, dos y cacho balón. Alto ahí. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué ejercicio vamos a realizar? Dense un respiro. Yo sé que vamos bastante rápido, pero dense un respiro. Inhala, exhale. Puede mantenerlo tres tiempos y después irlo exhalando un poco a poco el aire que respira. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ocuparemos tres conos, ¿ok? Si no pudiera tener conos, ocuparemos algunas botellas de agua, algunos bowls o algunos objetos que tenga ahí en casa, ¿ok? Todo se puede ocupar, solo son unos referentes que nos van a ayudar para nuestro siguiente trabajo, ¿ok? Va a colocarse un cono, da un paso, coloca el otro, o el objeto que tenga, y da el otro paso, y ahí coloca. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a caminar en zigzag. Para quien no sabe qué zigzag es caminar por un costado de nuestros conos, ¿vale? Bien, para eso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestros brazos aquí al frente y vamos a ir semiflexionando rodillas y vamos a ir caminando rápidamente en zigzag. Eso, llegamos de nuevo y vamos semiflexionando y aquí caminando rápido. Rápido, eso es, muy bien. Sé que lo está haciendo bastante bien. Ahora, vamos a ir caminando como si nos fueran a alcanzar, ¿ok? Como si alguien viniera atrás de nosotros y nos quisiera alcanzar, ¿vale? Vamos a caminar un poco más rápido, pero siempre con nuestro balón al frente, ¿ok? Eso es importantísimo, que nuestro balón siempre vaya al frente. ¿Bien? Vale. Vamos a caminar de nuevo al frente como si alguien nos fuera a alcanzar rápidamente. Excelente, muy bien. Este ejercicio, cuando lo pones con niños, es muy divertido. Los niños empiezan a perseguir, entonces todos tienen que ir con su balón al frente. Eso es importantísimo, ¿vale? Su balón al frente, siempre. Caminen rápido. Como si alguien nos fuera a alcanzar. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ir con un brazo, nada más. De aquí, caminamos al frente. ¿Ok? Ya hicimos con los brazos, vamos con un brazo derecho, el otro izquierdo. ¿Vale? Podemos ir. Vamos con brazo derecho, y vamos con brazo izquierdo posterior. ¿Vale? Bien. Mantenemos brazo al frente y aquí. Camino rápido, eso es. Y ahora cambio de brazo. Eso, al frente. Cambio de brazo. Eso es. Cambio de brazo como si trajéramos una super charola, como si fuéramos meseros. Ya se ha visto los meseros que van con la charola aquí. Venga, manténgalo ahí. No me flexione nunca el codo, ¿eh? Siempre el brazo aquí al frente. Rápidamente. Eso es. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya agarramos nuestro balón de esta manera. Ahora, vamos a ir con nuestro balón sobre nuestros antebrazos. Ustedes me preguntarán, ¿qué es nuestros antebrazos o qué? Yo solo conozco mi brazo completo. Nuestro antebrazo es antes del brazo. Es esta parte que está después de la mano y a la altura del brazo, ¿vale? Entonces, nos vamos a colocar nuestro balón en nuestros antebrazos de esta manera. ¿Ya se dieron cuenta? Si yo hago los brazos hacia abajo, pues se cae el balón, ¿no? Entonces, me coloco aquí. Y lo que voy a hacer es movimiento rápido en zigzag. Entonces, vamos a mantener
brazos aquí al frente y vamos a caminar igual como si nos persiguieran. Eso es, y regresamos. Ok, ya que lleguemos de este lado, ya estamos salvados de todo. Ok, ya no hay ningún problema. Entonces, vamos a mantenernos aquí y avanzamos, avanzamos rápido. Eso es, avance rápido. Uf, ya, otra vez, vamos de nuevo. Al frente, sobre nuestros antebrazos y mantenemos aquí, al frente, eso es. Semiflexionadas las rodillas, ok, todo bastante, bastante bien. Hay que hacer el movimiento lo más rápido posible. Si tuviera más objetos y le alcanzara muchísimo más en su casa o en su jardín, donde sea, hágalo para que lo haga un poquito más rápido, ¿vale? Brazos aquí al frente y mantenemos aquí, brazos, eso es. Ahora, otra pregunta que surge, ¿cómo agarro mis manos aquí? Como si estuviera aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Bien, vamos a colocar una mano al frente, la otra encima y vamos a juntar los brazos, ¿ok? De esta manera, vamos a mantenerlos, antebrazos y aquí. Vamos a caminar rápido, lo más rápido que pueda. Eso, muy bien, llegamos, estamos salvados. Bien, ahora vamos por 5 repeticiones más y vamos a cambiar de ejercicio, ¿vale? Vamos por 5 repeticiones, aquí manténgalo, rápidamente pasamos. Una, excelente, vamos otra vez, rápidamente, sin voltear a ver al frente, todo al frente. Eso, dos, que no se caiga, es como si trajéramos equilibrio aquí. Eso, tres, muy bien, vamos al frente. Venga, 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 venga. Cuatro, eso, vamos, dos más. Cinco, y seis, excelente, muy bien, eso es. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a comenzar con nuestro golpe bajo. Ahora sí, ya no solo lo vamos a agarrar, ya lo vamos a golpear, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a golpear? Pues igual, donde estaba sostenido nuestro balón, miren, aquí donde estaba sostenido nuestros antebrazos, ahora vamos a juntar los dos brazos y vamos a flexionar y golpear. Y cacha, algo bastante sencillo, es una introducción, los que ya pueden controlar un poco más el balón, vayan haciendo movimiento, aquí, el movimiento. Quien no pueda agarrar un golpe, cacha. Puede ser también con una pelota o con algún otro implemento, el balón de básquetbol, no lo recomiendo mucho, si lo tiene, pues cúbrase bien los brazos para que no haya ningún problema, ¿vale? Puede ocupar una sudadera para que no tenga ningún problema y le duela, ¿ok? Si es nuevo en esto, una cosa sí le digo, hay un poco de molestia en algún momento del golpeo, ¿ok? Pero eso después de la primera sesión ya, después facilísimo, ¿vale? Golpeamos entonces, aquí mantenemos, cachamos, lanzamos, golpeamos, cachamos, ¿vale? Los que ya tengan experiencia, golpeando, aquí, venga, manténgalo, eso, flexiono y extiendo, ahí, manténgalo, eso, 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 manténgalo, contrólelo. Quien no tiene experiencia, golpea y cacha, ¿ok? No hay ningún problema, esto es así, poco a poco, ¿vale? Bien, ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar o cómo lo vamos a realizar, ¿ok? Vamos a ir desplazándonos en zigzag al frente y atrás de nuestro cono, ¿ok? Solo vamos a desplazarnos en una U, ¿ok? Si pudiera desplazarse hasta acá, pues ¡qué maravilla! Si no, con que me rodee el cono que está aquí en naranja o amarillo, como usted lo pueda ver, más que suficiente, ¿vale? Venga, flexionando y aquí, contróleme el balón, ¿vale? Aquí, controle el balón y lo cacha, ¿ok? Y otra vez, vamos, aquí, movimiento. Nada más el balón que nos golpea a nosotros, nosotros no golpeamos el balón, el balón nos golpea a nosotros, ¿ok? Porque cuando queremos golpear el balón, hacemos esto y bueno, hasta acá arriba va, pega y se va a todos lados, ¿vale? Así que hay que controlarlo bien, ¿ok? Este balón no se nos puede caer. Si se nos cae, rápidamente lo agarramos y lo cachamos, ¿vale? Comenzamos aquí. Voy a hacer el zigzag. Voy haciendo el zigzag. Trate de mantenerlo en el equilibrio y cacho. Eso es. Si no pudiera con tres conos, quite solamente los naranjas o los dos laterales y se va dando círculos sobre uno. ¿Vale? Venga, vamos de nuevo. Ahí mantenga. Eso es. Manténgalo. Manténgalo. Eso. Otra vez. Mantengo. Ahí. Eso. Manténgalo. En zigzag. Eso es. Para que usted pueda ver el movimiento. Flexione mis rodillas de aquí. Eso. Eso. Manténgalo. Excelente. Vamos de nuevo. Ahí. Controlado. Controlado. Eso. Muy bien.
El último puede ser un voleo, puede cachar las damas, sin ningún problema. Vamos de nuevo. Manténgalo ahí, en el equilibrio. En el equilibrio, no golpee los conos como yo. Eso, manténgalo, muy muy bien. Excelente, chicos. Yo sé que es difícil porque no se ve la silueta, estoy tan concentrado acá arriba, pero bueno, esto nos ayuda a tener cierta vista periférica y tratar de entender el espacio y el tiempo que necesitamos para poder tener nuestro control de pelota. Muy bien, ahora le voy a explicar el último ejercicio de golpe bajo. Yo sé, vamos a pasar a otros ejercicios de otros fundamentos que también me gustaría que ustedes vieran, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestro balón y nuestra pared, ¿ok? Tenemos nuestro balón y tenemos nuestra pared. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a lanzar nuestro balón hacia la pared, de arriba hacia abajo, lanzamos, y lo que haremos será controlar, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a controlar el balón? Yo no entiendo. Flexiono rodillas y subo, ¿vale? Flexiono rodillas y subo. ¡Ojo! Me van a decir, oye, Manuel, pero yo no sé controlar el balón, yo no puedo hacer nada de eso. Bien, súper sencillo. Lanzo balón y cacho, pero mis brazos siempre al frente, ¿ok? Lanzo el balón y brazos al frente, cacho y subo, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer nada más. Lanzo balón, al frente, cacho y subo, ¿vale? Flexiono rodillas. Brazos siempre hacia arriba, ¿vale? Los que ya tengan experiencia en algún momento jugaron o juegan, ¿vale? Lanzo, flexiono, levanto y cacho el balón, ¿vale? Venga, manténgalo ahí. Vamos, ahí, flexiono, subo y cacho. Excelente. Lanzo de nuevo el balón, flexiono, subo y cacho el balón. Muy, muy bien. Excelente. Manténgalo, flexione, suba y cache el balón. Excelente. Vamos a repetirlo aproximadamente unas 10 veces más. Aquí lanzo, cacho balón y otra vez, ¿sale? Lance balón, flexiono y subo balón. ¡Ojo! Problema importante, no me haga esto. No me abra los brazos, no vamos a abrazar a nadie. Siempre mantenemos los brazos aquí, controlados, ¿ok? Siempre los brazos cerrados, siempre brazos ahí. Manos aquí, agarradas, ¿ok? Siempre manos agarradas. Aquí, subo, ahí cacho. Bien hecho, lanzo, cacho, excelente. Muy bien, vamos de nuevo. Lanzo, cacho, excelente. Vamos por 5 más. Flexiono rodillas y subo el balón. Aquí sí, con la pura flexión de rodillas, el balón sube. No es fácil dominarlo, chicos. Ténganse paciencia, de seguro el balón sale volando por todos lados. No hay ningún problema, dense paciencia. Aquí, eso, subo y cacho. Lance, vamos por 3 más. Vamos, 2, 1 y vamos por la última. Flexiono, eso. Muy bien, chicos, excelente. Vamos bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un fundamento del voleibol que nos encanta, nos fascina y yo creo que por lo que muchos ven voleibol, que es el famoso remate de voleibol, ¿ok? Bueno, pues para este remate primero necesitamos saber saltar, pero no me refiero a saber saltar, todos sabemos saltar hacia arriba, eso es fácil, sino de una buena, con una buena técnica, ¿ok? Así que va a colocar dos objetos, tres objetos o dos objetos. Es un ejercicio bastante sencillo, pero de verdad, si ustedes lo practican en casa, de preferencia dos aros, mire, va a tener unos resultados increíbles en cuanto a su entrada a remate. Va a colocar su pie izquierdo. Ojo, si soy zurdo, coloco mi pie derecho y el aro va a ir al revés. Solo si soy zurdo, si soy derecho, la mayoría lo es, pero no puedo generalizar. Vamos a colocar nuestro pie izquierdo. Si soy diestro, coloco mi pie izquierdo. Si soy derecho, coloco mi pie derecho. ¿Vale? Eso. Entonces, vamos a hacer un salto largo. Juntamos los dos y vamos a subir. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer ese ejercicio. ¿Ok? Tengo mi pie izquierdo. Largo, subo y hacia arriba. ¿Vale? Nada más con que haga el movimiento de brazo hacia arriba. Es más que suficiente. ¿Vale? Vamos a hacer 10 repeticiones. Realizaremos 10 repeticiones. Brazos al frente aquí, como si fuéramos una bailarina. Aquí, como si fuéramos como Superman. Para los chicos. Si fuéramos Superman. Y. Ay, espera, ya. Izquierdo. Y de aquí largo y subo. ¿Ok? Hago un salto muy, muy alto. O el salto que podamos hacer. Si nada más estoy aquí. Y hago el movimiento acá arriba. Es más que suficiente, chicos. Sale, vamos. Nos faltan todavía 8.
3, venga, manténgalo. Vamos, mantenga. Izquierdo, brazos al frente. Derecho, izquierdo. Ok. Bien. Vamos por 6 más. 5. 6. Vamos, 4. 4 más. 7. 8. 9. Y vamos por la última, ¿vale? Haga este ejercicio, de verdad te va a funcionar mucho. 10. Este ejercicio es facilísimo. Es algo bastante práctico que puede practicar en cualquier lado, ¿vale? En su recámara, a la hora que se acuerde de él, hágalo, le va a ayudar mucho. Bien, ahora, ¿qué? ¿Para qué sirve todo esto, esta entrada que acabamos de hacer? Bueno, esta entrada nos va a servir para que cuando hagamos el movimiento, arriba los brazos puedan golpear el balón sin ningún problema. ¿Ok? Y bien, ahora me van a decir, bueno, pero si no hemos golpeado nada, bien, ya sé. Vamos a comenzar con el golpeo de nuestro balón. ¿Cómo golpeamos nuestro balón? No lo golpeamos así, ¿ok? Con nuestros nudillos, no lo vamos a golpear con nuestros nudillos. Con lo que lo vamos a golpear va a ser con la palma de nuestra mano, ¿ok? Con esto es con lo que lo vamos a golpear, toda nuestra palma. Que nuestra palma haga la forma del balón, ¿ok? Aquí y golpea, ¿ok? Golpea el balón. Lo va a golpear hacia su pared, pero ojo, yo lo que quiero buscar es que su balón haga un movimiento de parábola. Entonces, antes de que golpee la pared, tiene que golpear el piso y lo agarra, ¿vale? Golpeo primero el piso y después cacho el balón, ¿ok? Vamos, no vayamos a romper la pared, pero bueno, aquí movimiento. Ojo, y ahora, otra cosa importante, la pierna izquierda y aquí al frente, y de aquí lanzo mi balón y golpeo. Ojo, ¿cómo es el golpeo? No tengo que tener la mano aquí esperando a ver a qué hora voy a golpear. Lo que necesito hacer, levanto mi balón, mano arriba y bajo, ¿ok? Levanto mi balón, mano arriba y bajo, ¿ok? Nada más es un pequeño golpe, la inercia del balón que va hacia abajo, pues obviamente le va a dar más velocidad a este, ¿vale? Aquí golpeo y golpeo, ¿vale? Vamos por 5 golpes más, ¿vale? Pierna izquierda al frente si soy diestro, y en el caso de los zurdos voy a llevar el balón con la pierna derecha y aquí va a golpear, ¿ok? Levánteme siempre su mano derecha cuando levante, eso, ahí está, mantenga, y allí, eso, mantenga, vamos, fuerza para el golpeo, fuerza para el golpeo, eso es, vamos por 2 más, eso, 1, y 2, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer difícil? Ya somos unos expertos en el golpeo. Sí, más o menos, ya somos unos expertos, vamos bastante, bastante, bastante bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a golpear el balón, pero posteriormente vamos a reaccionar rápido para tratar de cacharlo al frente, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Voy a tener mi balón, golpeo y golpe bajo, o si no, agarro mi balón nada más, ¿ok? Como usted se sienta más cómodo, como usted pueda, ¿ok? Si su balón lo golpea y sale volando, trate de cacharlo, de todas maneras. Aunque el balón vaya para otro lado, yo trato de cacharlo, no importa. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que el balón es nuestro amigo, ¿ok? Y que no debemos de tenerle miedo, y menos en el voleibol, ¿vale? Bien, vamos a otra. De nuevo, golpeo hacia abajo y golpe bajo. Eso es, recuerde, si golpeo hacia la pared y tengo que cacharlo, ni modo, ni modo. Pero vamos a empezar a quitarnos el miedo a el balón, ¿ok? Bien, vamos, de nuevo, golpeo y golpe bajo. Eso es, de nuevo, golpeo, piso y aquí golpe bajo. Excelente, vamos de nuevo. Vamos por 5 más. 1, golpe bajo, cacho, excelente. Vamos, 2, golpe bajo, excelente, manténgalo. Vamos, por 3, golpe bajo, muy bien. 4, aquí golpe bajo, excelente. Y
5, muy bien. Alto ahí, chicos. Muy, muy bien. Eso es. Se dan cuenta, ya combinamos dos fundamentos de el voleibol en un ejercicio, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este ejercicio está muy curioso y muy bueno, porque es un ejercicio más que nada en cuanto a la reacción, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo mi balón aquí de frente, pero tengo mi pared de espaldas. Yo estoy de espaldas a mi pared. Lo que voy a hacer es lanzar mi balón, toca la pared y lo cacho, ¿ok? Lanzo mi balón, toca la pared y lo cacho, pero me giro rápido. El giro tiene que ser rápido, no, no se vaya a marear, por favor. Te va uno a la derecha, uno a la izquierda, ¿vale? Estoy aquí flexionado, lanzo y brazos y al frente, ¿vale? Ahora, los que ya tienen mucha experiencia y que ya han jugado en algún momento, lanzan balón y dan golpe bajo, ¿vale? Eso es lo único que vamos a trabajar, ¿vale? Venga, lanzo y golpe bajo o cacho el balón, eso es. Vamos por 12 repeticiones, ¿vale? Lanzo, golpe bajo, excelente. Lanzo de nuevo, golpe bajo, muy bien, manténgalo. Lanzo, golpe bajo, excelente. Llevamos 3, venga, lance, golpe bajo, excelente. Venga, manténgase, lance, golpe bajo, eso es. Venga, lance, golpe bajo, excelente, manténgalo, manténgalo. Lance, golpe bajo, mantenga, eso es. Vamos, vamos un poquito más. Venga, eso, vamos por 3 más, ¿sale? Lanzo, me giro, luego, luego. 1, 2, y vamos por la última. 3, excelente, muy, muy bien. Muy, muy bien, vamos trabajando muy bien. Tranquilo, me mareé un poco, pero bien, está todo perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un ejercicio en cuanto al bloqueo, ¿ok? Son 2 ejercicios bastante básicos de bloqueo, ¿ok? El primer ejercicio, lanzo, levanto y bajo las manos. ¿Qué tiene que pasar en el bloqueo? Nuestras manitas están así de frente y nada más esperar para que un balón lo golpee y nosotros bajemos con las muñecas, el puro movimiento de la muñeca que va al frente y que encasilla el balón de esta manera es el movimiento que se necesita para que el balón no pase a nuestro lado o a nuestra zona, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a lanzar nuestro balón, saltamos y tratamos de bajarlo con nuestras muñecas, ¿ok? Lanzo, levanto y bajo, ¿ok? Brazos arriba, lo más arriba posible y bajo. Dale, arriba, 1, vamos por 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, manténgalo ahí, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y vamos por la última, 12, excelente, muy bien. Ahora, vamos a dejar tantito nuestro balón, ¿ok? Y vamos a hacer un ejercicio de desplazamiento. Obviamente, en la cancha, en el área de voleibol, pues tenemos una red que tiene 9 metros de distancia, no alcanzamos a cubrir los 9 metros, ¿ok? Pero lo que sí podemos hacer es desplazarnos lateral e ir a bloquear hacia donde está el rival, ¿ok? Entonces, lo que vamos a realizar será la postura y vamos a ir postura semiflexión de rodillas, postura alta, así se le conoce en el voleibol, postura alta, lateral y saltamos a bloqueo, ¿vale? Y otra vez, volvemos, postura media, alta, lateral y saltamos, excelente, muy bien. Otra vez, aquí estoy en postura alta, lateral y subimos. Es un paso largo, un paso de gigante lateral, ¿ok? Aquí, flexionado, lateral y arriba. Excelente, muy bien. Vamos por 5 repeticiones más. 1, bien hecho, lateral, lado izquierdo y lado derecho. 2, eso es. 3, 4, postura, 5, excelente, muy bien, hemos trabajado un poco la parte del fundamento del voleibol, ok, varios fundamentos, voleo, golpe bajo, remate, bloqueo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, después de toda actividad física, donde elevamos nuestra frecuencia cardíaca, la temperatura está un poco más elevada, necesitamos como que volver a
como estábamos antes de iniciar. Se le llama vuelta a la calma. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a ese estado. ¿Y cómo se vuelve a ese estado? Se preguntan. Bueno, pues con estiramientos de relajación de los músculos que hemos trabajado. ¿Cómo hemos trabajado la mayoría de todos nuestros músculos? Pues bueno, lo que realizaremos serán ejercicios enfocados en varios de nuestros músculos, ¿vale? Tanto de tren superior, y tren inferior, ¿vale? Bien, vamos a ir con amplitud de pies y vamos a tratar de tocar el piso. Y ahí estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es, descanso. Vamos a la derecha y punta pie derecho, trato de estirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos a estirar nuestro cuádriceps. ¿Cómo se estira el cuádriceps? Fácilmente agarramos nuestro empeine y lo estiramos. Ojo, que la rodilla júntela con su otra rodilla, o si no, que vaya hacia abajo o que en dirección hacia abajo. No haga esto de preferencia, colóquela hacia abajo para que el cuádriceps se estire. Y haga una presión un poco en la parte de nuestro empeine. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Al otro lado, rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, glúteo, abrazo mi rodilla y estiro, ¿sale? Ahí tenga equilibrio, por favor. Equilibrio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de cambio. Excelente. Manténgalo ahí, el equilibrio. Que no se mueva. Manténgalo, manténgalo. Respire, inhale, exhale. Cierre los ojos si quiere. Excelente. Cambio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra cintura con una mano y la otra va a ir lateral. Ahí va a estirar toda la parte de los intercostales. Y ahí mantiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importantísimo. El hombro, que tanto se trabajó y que tanto se mencionó, vamos a estirarlo ahí. Estire eso, jale lo más que pueda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiro el tríceps aquí. Estiro brazo, eso. Manténgalo. 1, 2, 3, 4, 5. Para que no sabe, el tríceps es el músculo que se ocupa para el golpe de remate. Entonces, si cree que haciendo bíceps no haga tríceps mejor, para que ahí mejore un poco en su fuerza en cuanto al remate, ¿vale? Por la biomecánica del movimiento. Manténgalo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El que da la fuerza es esta parte, y no tanto el bíceps, ¿vale? Bien, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Les agradecemos mucho de parte de Deporte UNAM. Sigan con nuestras transmisiones. Les mando un saludo a todos los chicos de los equipos representativos, tanto de voleibol, de todos los deportes, a todos los chicos de las escuelas de extensión, también algunas facultades que sé que me están viendo, las de ciencias, las de polacas, las de la Facultad de Arte y Diseño. También les mando un super saludo. Espero se encuentren muy bien. Quédense en casa, chicos. Mantengan su sana distancia y síganse activando con todo nuestro material que tenemos a lo largo de los días. Hay muchas actividades, de verdad. Síganos y vean las actividades, háganlas y verán que esta cuarentena se les va a hacer muy divertida con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Adiós.